Hostias, no tengo la. No tengo la, la esta, tú. Vale. Me está diciendo que G2 ha perdido, eso es verdad. G2 ha perdido contra Astralis, no me lo podría creer, ¿no? Ha perdido G2 contra Astralis, me corto el huevo, ¿no? Ha perdido G2 contra Astralis. Es mentira, vale, vale. ¿Pero qué habrá perdido? A lo mejor un partido. Ganó 2-0, ah, vale. El equipo que no ganó ayer, amigos, aunque fue un partidazo, y estoy muy reñido, pero igualmente jugamos mal. Lo acabo de ganar hoy, le acabo de ganar hoy G2 2-0. Increíble. Maravilloso, vamos a aguantar. No, ayer jugamos bien, el problema es que, pues eso, hubieron rondas y hubieron fallos que no podíamos cometer en un partido y en un nivel como... ¿Cómo es esto, sabes? ¿Cómo es la competición? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, han entrado... Poniendo C4. Nice. Vamos a contar porque me está holdando. Out of stock. Nada, no, no vamos a ir por principal, que no hay nadie. No. Se aguanta, está muy bien. Estamos muy bien aquí. Vamos a aguantar. One is close, so I will another time to the door. To the window. On the right, right on ping, on the window. There's two on the windows. Vamos a botar. One inside the stock. Amaro. Main stairs, main stairs. Very low. Push it from way, No me lo puedo creer, Pablo, porque es súper raro. Un enemigo. Oh, está atrás, tú. Acaba de hacer una entidad tremenda, tú. Acaba de hacer una entidad tremenda, chavales. Os lo prometo, tú. Me pasa por anticiparme, ¿sabes? Por ansias, tío. Te mata. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, tío. Me pasa por ansias, tío. Hubiese holdeado, hubiese estado tranquilo holdeando el ángulo. Me cargaba el Sledge y me cargaba el que venía por el pasillo. Me cargaba los dos, ¿eh? Pero bueno, me pasa por ansias, tío. Bueno, es lo que hay, no pasa nada. Ganamos igualmente la ronda. A ver, estamos jugando con Oryx, amigos, porque ahora Oryx es la nueva moda de Rainbow Six. Para la gente que no lo sepa, ahora Oryx es el mejor roamer del videojuego. Un personaje que decíamos, yo me incluyo, hace unos meses, y desde que salió, un personaje muy situacional, un personaje inútil completamente, un personaje que de hecho siempre yo dije que era más para disfrutar, para pasárselo bien, antes que para un piqueo serio, por así decirlo, ¿no? Pero desde que se ha estado jugando prácticamente todas las rondas en defensa como roamer en R6, en este Siege Invitational, ahora la gente está empezando a utilizarlo como auténticos enfermos. Y es que lo entiendo, ¿por qué? Porque tiene un armamento increíble, y aparte de ese armamento tan bueno que tiene, como es la T5 con vida 1.5, aparte de ese armamento tan top que tiene, tiene en este caso el dash, ¿no? La habilidad que obviamente le ayuda a rotar muchísimo más rápido, a hacer rotaciones completamente free, sacrificando, bueno, que es un... ¿Qué nos quita? ¿Cuánto nos quita? 5 de vida, 10 de vida. Muchas gracias por el tier 1, Giovanni, muchas gracias, tío. Te lo agradezco mucho, muchas gracias, tío. Qué grande, sí, señor. Muchas gracias, tío. Entonces, lo que os digo, al final es...
Al final, o sea, que me estaba diciendo que no, la fuerza sea trampilla. Al final es un personaje, se está utilizando muchísimo, es un personaje muy OP. Y ahora es la moda el R6, amigo, sorprendentemente, tú. Hostias, no he colocado. No. ¿Hola? Mi puta madre, tú. Vamos a aguantar, 5 para 4, esto es tremendo. I have echo coming. Where? Also low, in kitchen. Yana low in gang. 30 HP. One is two guys. Also low. On ping 2, Yana pushing. Where? In Garrett door now. She entered. Pongo otro cargador. All signs. There are two, go two here. Vamos a ir a por el de. Both on server, both on server. Okay. Queda el último atacante. Vamos a aguantar. What? I'm bad as fuck. Nice. Bueno, qué buena tú. Tengo un buen equipo, eh. Hablan, me gusta, la verdad. Me gusta, la verdad. Sí, señor, tenemos un buen equipo, tú. Tenemos un buen equipo. Esta partida pinta nice, eh. Esta partida pinta bastante, bastante bien. Bueno, estoy en directo en Twitch para la gente que no lo sepa de YouTube. Y bueno, cuando estéis viendo este vídeo y demás, hago directos en Twitch, hago directos en YouTube prácticamente a diario. Bueno, a diario pues cuando pueda, porque ahora como estoy en época finales de exámenes, pues a lo mejor es un poco complicado. Pero bueno, me queda una semana, así que no os rayéis. Prácticamente los hago diariamente, tanto en YouTube y Twitch. Me podéis ir a Twitch y seguirme, me llamo exactamente igual. Y de hecho, bueno, cuando estéis viendo el vídeo a lo mejor ya no, ¿no? Pero sí que es cierto que para la gente de YouTube que esté viendo el directo, estoy dando drops de R6 con el tema este del Chichi Invitational y tal. Pues viendo el directo conseguís skins completamente gratis, vinculando vuestra cuenta, ya sea de consola o de PC, con Twitch. Y como digo, pues viendo el directo conseguís skins completamente gratuitas, ¿no? En este caso creo que hoy era un amuleto o algo así, ¿no? Así que está bastante bien. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer rotación aquí. Vamos allá. Mira, nos quitamos 10 de vida, ¿no? Sí, nos quitamos 5 de vida, perdón. ¿Qué ha dicho, perdón? Ah, que haga rotación. No sé qué coño quiere. Ok. Este se ha visto el partido de Invitational, tú. Y quiere imitarnos o algo, tú. Me parto la polla. Tipo, bueno, imitarnos, entenderme, ¿no? Quiere. ¿Sabes lo que te quiere decir, tú? Qué puta barbaridad. ¿Puedes mirarme la cámara de garaje, porfa, tío? ¿Qué? La cámara de garaje, ¿me la puedes ver, porfa? Voy a. Cambiando cargador. Sí, la estoy viendo. No veo nadie. Vale. No está ni rota. Vale, vale. Te la dejo de ver. No, put this on the hatch. The droning stock. Vale, están droneando por atrás. We need a castle here. Vale, es okay. Bueno. Recargando. One top. Recargo. Vale, están por arriba, ha saltado la alarma, pero si me da, vale, están en closet. Están en closet, junto. One in janitor. 50 HP. Otra vez, Pablo, te ha pasado exactamente lo mismo, bro. Cago en tu puta madre, Pablo, tío. ¿En serio, tío? Is injured. Está injured. No. Is not injured. Joder, Pablo, tío. Te ha pasado exactamente lo mismo que la primera ronda, tú. Estás borrachísimo jugando, tú. Es increíble, eh. Oh, mi puta madre, tú. Vaya puto ansias de mierda soy ya.
No, sí, estamos haciendo aquí la mayor strat de mi vida, tú. Qué locura, ¿eh? A ver, en verdad nos hubiese salido de puta madre si no hubiese muerto, la verdad. Pero como me he cagado encima con este puto sledge. Y son dos, y son dos. He's pushing you. Pick, pick. ¿Vale? You can escape from main, maybe, Valkyrie. One is on spot, one is on spot, castled. He's picking you. He's going archives. Archives. They are taking main, one at least. Yeah. One shield up. On spot. Play time, don't pick. Two guys on. Tiene que ir a ayudar el castle este, no entiendo por qué no. Esta ronda vamos a perder. No tenemos C4, Valkyria. Hasta se puso coin el nombre. No, sí, sí. Es que la peña ahora, gente. La peña ahora está con el tema del Invi. No, te he escuchado, está muerto. El castle test es muy malo. Ojo. Bueno, tienes defuso. Te mata. No me lo puedo creer que hemos ganado esto, bro. Esta partida literalmente quiere Ubisoft que la ganemos, tío. Y nos vayamos a ver el Invi, tú. No, pero lo que iba diciendo, al final ahora con todo esto del Invi y demás, hay gente que está probando absolutamente todo lo que está viendo de los equipos y todo esto. Tipo, es una locura, ¿sabes lo que te quiero decir? Y me gusta, tío, me gusta que la gente... Al final la gente... Es la forma de aprender también, ¿no? Que luego te das cuenta cuando... Estos chavales, me caen bien estos chavales. Ahora lo desmuteo, que quiero decir esto. Lo que iba diciendo, que luego te das cuenta cuando estás jugando y demás, cuando intentas hacer eso, de que eres una putísima mierda, ¿no? Como me ha pasado a mí, por ejemplo, y demás, ¿no? Está claro, pero no sé, se te quedan cositas, se te quedan formas de jugar, se te quedan posiciones, a lo mejor estrategias para hacer con tus amigos y tal. No sé, está guay, sí que es cierto que para grabar o para crear contenido pues es un poco más mierda, ¿no? Porque las partidas son mucho más tryhard y este tipo de fechas y demás. Pero la gente se lo toma con mucho más calma en general y todo esto. Oryx, no, Oryx es meta ahora mismo. Oryx es meta. Perdonad también por la partida que he hecho en defensa por parte mía con Oryx. Ha sido nefasta, os lo digo completamente en serio. Podría haber hecho muchísimo más. Pero no sé. La verdad que me he comido una gran verga, ¿no? Bienvenidos todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos. Están abajo, ¿no? Vamos a pillarnos una Jinja, amigos. Vea, va. Vamos a ir ya que estamos con esto del Invi. Vamos a pillarnos un pick, amigos y amigas, que también se está utilizando muchísimo. Que bueno, ya lo comentamos en el canal y todo esto en un vídeo que subí. Pero Jinx más de lo mismo. Ahora Jinx. Ah, no están abajo. Bueno, pues está arriba. Igualmente Jinx siempre viene bien. Casi 6K de follows. De hecho, somos ya. Estaremos muy cerquita de serlo, ¿eh? Porque me fui ayer del directo con 5.914, creo que era. Así que estamos muy cerca de los 6.000. Esto, tú. A ver si veo a alguien. No me lo puedo creer, güey. Vale, me va a subir para arriba que al final me la va a pegar. Está muy tocado, ¿eh? Bueno, buena, nice. Bueno, eso escribo yo. Bueno. Vale, se ha dropeado la trampilla, ¿no? Can you watch my drone, please? Yeah. Oh, pick, thank you. Can you revive? Yeah. Thank you, bro. Bueno, en mesa larga 100%.
tienes uno en mesa larga, es tú, tipo, en la esquina. No me lo puedo creer. Lo he escuchado, tío. Estaba Stun, tío. Estaba Flash, hermano. Qué cabrón el Bandit, tío. Estaba en office, me la iba a cargar, tío. Estaba tumbada detrás de la mesa, tío. La hemos escuchado que estaba flasheada. No me lo puedo creer. Qué pena, tío. Estaba el tío en office, tío. Ay, qué pena, tío. La teníamos, ¿eh? Era buen push, tío. El puto Bandit, qué mala suerte que estaba en office, tío. Bueno, en office o como coño se llame eso, tío. Qué pena, tío. No, pero ojo, cuidado con Jinx, porque Jinx a mí me está gustando mucho, ¿eh? Tipo, podemos tomar muy rápido las zonas. Sí que es cierto que es un operador que necesitas 100%. Tipo, cuando ves... A ver, es que creo que estamos teniendo suerte, al menos digo, porque no entiendo por qué nos han pillado un Jagger o un Wamai. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tiene sentido. Pero... Porque obviamente contra Jagger, pues las candelas, entiéndeme, ¿sabes? Pero... por eso, sobre todo por el alcance que tiene la candela de Jinx, ¿no? Cuando tira la flash, Jinx, y cuando detonan las candelas, tiene muchísimo alcance. Entonces ya te aseguras que en ese área, muy probablemente en esa sala, no haya absolutamente nadie, ¿no? Que también os digo, la candela la he tirado aquí y ha explotado aquí, ¿vale? Ha explotado aquí. No sé si un tío que está aquí... tumbado, está flasheado o no, también os digo. Eso también os digo, ¿eh? Son muchas candelas. Yo tiro la candela aquí, a lo mejor se va una para acá y el tío que está aquí está flasheado. No lo sé, eso hay que verlo. Pero no sé, no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Bomba localizada. Vayan a su posición. Hasta, hemos estado cerca, ¿eh? De ganar la ronda. Ha sido mala suerte. Bueno. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale, tenemos uno en servers. ¿One on servers? Bueno, a lo mejor podemos entrar por close. ¿Eso es un puto gollo? ¿Qué coño es eso? No, vale. Vale, tiene un eco. Aguanta, aguanta. No. Tío, le he pegado un tiro, qué pena, tío. Me calenté, lo había dejado injured. No tendría que haber pusheado. Pues no la jugamos otra vez a confiar en los guiris. He estado tropeando en ataque, ¿eh? Esto es un 3-2. Qué pena, tío. Qué pena. Ahora, la cosa también es que hay que... Tipo, el punto de Jinx no es tirar la Jinx de primeras. Porque como ya sabéis, tipo, si la Jinx, la candela de Jinx tiene solo una... Buena. Si la candela de Jinx solo tiene una lucecita en la granada, ¿vale? Tú cuando vas a tirarla, necesita un tiempo para que se active. Sin embargo, si tú la tienes en la mano, la mantienes unos segundos y te salen las tres luces, esa candela, en cuanto toque suelo, impacte con algo, esa candela se abre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo que se suele hacer siempre es eso. Esperarte unos segunditos con la candela en la mano y tirarla cuando, cuando sabes que esa candela, cuando la tiras, vaya a detonar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque te ahorras lo que me ha pasado a mí, ¿sabes? Y porque te aseguras que donde vayas a tirar la candela... Tipo, ¿sabes lo que te quiero decir? Cubres esa zona, ¿sabes? ¿Sabes dónde realmente la estás tirando, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, la Kali se está sacando la polla, ¿no? No entiendo, macho. De verdad, esto en teoría estaba más perdido que mi puta madre. Ojo porque 2-2, ¿eh? No entiendo. Nah, no tienen drone. Quedan 15 segundos. No me lo puedo creer. 10 segundos. Faltan 5 segundos. Qué pena, GG. Bueno, pues 3-2, amigos. Ah, qué pena. Puta cámara de garaje, ¿dónde coño está? Matemos a la que viene aquí. Vale.
Voy a distraerles. One. Stock upstairs? Yeah, stock upstairs. Panda. She got my cam though, so I can't tell. I will shoot open the window. So. Activando gel. Nunca te fíes solo de tus ojos. Interrogation, guys. ¡Qué enteada estamos haciendo! No me lo puedo creer, tío. ¡Qué enteada estamos haciendo! Como estaba tropeando absolutamente todo, tío. ¡Hostia puta, tío! Nada, pues eso es ronda para ellos también. A no ser que la líen. No, se la liarán y todo. ¿Vale? Dos. Son muy malos, tío. Me están ganando unos tíos que son malísimos, tío. Es que no me han metido ningún ataque. ¿Vale? No me lo puedo creer, tío. Nos están ganando unos tíos que son malísimos, tío. Qué pena, tío. Bueno, pues nada, pues nos vamos al 3-3, amigos. Y así se remonta un tercero, hermanos. A ver, no sabemos atacar, a ti te pasará lo mismo. No tendrás ni puta idea de atacar y siempre cuando ataques, pues te cagarás encima. Pero bueno, no pasa nada. Al final nos pasa a todos, tranquilo. No es bajo el nivel de Pablo, ¿no? No es mala suerte. Es que está triste porque murió Harley. Hostias. Vamos, chavales, va, que tenemos que terminar la partida, tú. Vamos, chavales, que tenemos que terminar la partida, tú. Que la revelación empieza ya, tú. La revelación empieza ya, tío. Protejan las bombas. Gracias por el follow, tío. Vale. ¡Eh, lista! Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Arma de proximidad puesta. Despliego la alfombrilla campa. A ver si voy a hacer más el spam, tío. ¡Recargo! Faltan 10 segundos. ¡Recargo! Faltan 5 segundos. Lo que sí voy a hacer va a ser spam pick. Los hostiles han encontrado. Ahora se les suerdo. Prepárense para luchar. Estoy recargando. Cero. Pared reforzada. Bueno. Outside stock. ¿Sabemos si en banana hay alguien, tío? No. Grenade. ¡Recargando! Voy a recargar. No, no, no. Shoot there. One already. Bueno. Another one jumped out. Ya podéis pasar. That was the bait. He's in again. Inside the store. No big. No. Oh, damn. Two hallway, pushing the store. Chill, guys. One outside. Outside. Can I hit somebody with them? One more. Picking up, maybe? Yeah, picking up on me. Can't do it. Spy. One more is low. Line on ping 2, line on ping 2, top square. Still top square. Watching the stairs. Bueno. Todos bien. In stock.
Solo está vivo uno de los atacantes. Last was last in square, moving towards janitor. Diffuser down in front of janitor. Vale. Nice. Victoria de defensores, enemigos eliminados. Se lleva Ordo. Vamos, chavales, que vamos justos, La madre que me parió, tú. Vamos muy justos, Hay que ganar el ataque, si no nos cagamos encima, Hostia puta, tú. Hay que ganar el ataque, si no nos cagamos encima, Vea, va, chavales, por Dios, tú. Vaya partida, tío. Vaya partida, tú. La madre que me parió. Qué buena, tío. Qué buena. Vale, vamos a pillarnos una Twitch si van arriba, ¿vale? Vamos a pillarnos una Twitch si van arriba. Estoy jodidísimo de la garganta, Madre mía. Estoy yo igual, tío. Oh, mi puta madre, Sasha. Yo quería salir este fin de y bueno, y tengo encima los exámenes la semana que viene. Estamos igual. Está todo el mundo. Sí, bueno, no, es a las 8:30, exacto. O sea, y el reveal del año es mañana, tipo el de la temporada es ahora. Ah, vale, vale. Bueno, pues los dos lo voy a ver. Sí, sí, yo también. Pablo, ¿crees que el meta de consola y PC es el mismo? No, a ver, es que consola no, pues no, yo creo que no. La verdad, yo creo que no, sinceramente. Pero vaya. 10 segundos. Ya va, chavales, vamos a confiar en que se puede, va. Inserción en 5 segundos. No, creo que no. Ah, sí, está arriba, vale. Su misión es localizar y desactivar. ¿Esta es tu primera partida? Sí, tío. Y ya no voy a jugar más porque ahora vamos a ver la revelación. Vale. Vamos allá, chavales, con calma, va, que lo hacemos. Con calma que lo hacemos, va. Vale. Activando gel. Bien, ha localizado una bomba. Me voy a tirar y me va a pelar. Drone equipado. Carga térmica colocada. Zami is holding Janet. Lanzo código de activación. Que recargo. Yeah, have the hold. El Zedax ya no está en nuestras manos. ¡No, tío! ¡Cago en mi puta madre, loco! ¡Madre mía, qué lentos son, tú! Voy a desaparecer. ¡Qué lentos son, tú! El puto Oryx lo ha hecho de puta madre, Oryx is on closet. ¡Joder, qué lentos son, bro! ¡Cago en mi puta madre, tío! El Oryx lo ha hecho muy bien, la verdad. No le puedo decir nada, pero... Mis compañeros, tío, ¿cómo literalmente ese tío... se puede poner ahí a darle la espalda a cuadrado completamente, tío? Hostia puta, loco. Es un side, Doric. Buscaré un ángulo mejor. Push, guys, please. Help. Knock. One is on office and the last one is on... on A. Office and A. Ojo, banana, tío. Oficinas, dices, ordenadores, ¿no? Sí. No, aquí en tu salita, pero no había nadie. Ojo, banana. A tu izquierda, sí. Se ha ido para atrás, ¿eh? Piqueale. No, cabrón. Joder, vamos a perder esto. Tío. Qué puta bárbara. Oh, la Nox se la acaba de hacer. Solo queda un aliado. Queda uno de los enemigos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Hostia puta, tío.
Era un 4 para 2, tío. Hemos perdido esto, bro. Estando yo dentro de punto, tío. Me he cargado a la Zami. Ganamos la ronda. Ah, no pasa nada, tío. No, es que... Es que no me lo puedo creer lo que nos está pasando, tío. Hostia puta, tío. La Nook es como un Vigil, efectivamente, pero en ataque. Ok. Increíble, tío. Hostia puta, tío. He hecho el papel de Nook, amigos. Literalmente, tío. Joder, la Nook, literalmente el mayor puto pushy que he visto en mi puta vida, tú. Hostia puta, tío. Cómo literalmente se ha podido dar la vuelta el tío encuadrado y matarme, tío. Que muy listo, ¿eh? Muy listo, porque se esperaba que estaba ahí, ¿eh? Yo me pensaba que no se lo iba a esperar, pero sí, sí. No sé si me había escuchado o lo que sea, pero... sorprendente, la verdad. Sorprendente, tío. ¿Dónde quiere las rotaciones este hombre? Me ha dicho que le haga rotaciones. En ningún sitio, ¿no? No sé cómo me falla ese tiro, tío. La Valkyria aquí, encima de las trampillas y le da refuerza, tú. Qué barbaridad. Qué barbaridad, tú. Bueno, pues esto, amigos y amigas, muerte súbita. 4-4. Quien gane esta, gana. No iba a servir, me voy a quedar en garaje. Aunque en garaje hay un dron y eso no me gusta, la verdad. Van a pushear garaje, tiene un dron ahí. Pues cuidado porque no tiene nadie mira larga. ¿Dónde coño está este dron ahora? Slow. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Suba eso, un garacho. One on servers. No sé por qué quita el ángulo, tío. Joder, macho, la verdad. Aquí es pushing garage. Es behind the car. Three guys on garage, guys. Three guys on garage. Esta partida la perdemos, tío. No me lo puedo creer, chavales. La he liado yo, tío. Ah, me pensaba que lo cargaba, tío. Destructor magnético activo. Ayuda a pusharle, servidores. Lo tienes a tu derecha, peo. Pusha. Bueno. You have the defuser, bro. You have the defuser on servers. The defuser on servers, yes. ¿Nos la hacemos o qué? ¿Qué decís? Yo creo que no. Reponiendo cargador. Kite help. Injure one. Don't pick more. Don't pick, guys. No entiendo por qué está piqueando el esto. No sé, el que tiene que piquear es el puto Kite, que tiene el ángulo perfecto. Un double door, un garage. Un spot, both. No entiendo por qué le han spoteado. 3 minutos, Pablo, sí, voy. Si esto termina ya. Caid, don't pick. Guys, wait. Solo está vivo uno de los atacantes. Garage, the last one. Nice, well played. Bueno, tío, un placer. Misión completada. No pasa nada, tío. Disfruta ahora la revelación, que viene cargadita. Sí, se viene. Bueno, pues sí, amigos, la verdad. Partida en este caso de Oryx. Chavales, espero que os haya gustado. Un like, una suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.